si seguimos en esto. Pero habría que hacer algunas aclaraciones en cuanto a esto. Y la primera es decir que cualquier información que esto es para nuevos creyentes de hace 20 años hacia acá, 25. Es que los creyentes en general de los últimos 25 años no han averiguado mucho. Y este tema menos. Este tema, incluso hay cosas de este tema que están, no son secretas, pero están un poco ocultas. No son secretas porque todos estos documentos han salido a la luz pública desde hace mucho, mucho tiempo. Y quizás lo último que haya estado saliendo, no lo sé con precisión, pero me parece que son lo de las sobremesa, los coloquios, que eso sería lo primero que tendría que verse porque está en castellano ya. Sería lo primero, están en las librerías, todo eso está en las librerías. Pero quizás haya sido eso lo último que haya salido porque no es fácil de digerir. Algunas cosas no son fáciles de digerir, cuestan mucho, pero al final salió a la luz. Salió a la luz. Finales del 19, principios del 20, me parece. Algunos libros son de reciente, bueno, del siglo XX, pero eso, algunas cosas de esas estaban, me parece, algo así como clasificadas, ¿no? Ahora están desclasificadas. Bueno, eso sería, pienso yo, lo primero en leerse, porque ya te da una idea del personaje al mismo tiempo de la doctrina, que es nuestro tema, porque nuestro tema aquí no es la historia. Internet y las librerías están llenas de esas cosas, de la historia, y se ve. Los coloquios, porque eso no está novelado, ni hay leyendas ahí, no hay leyendas. Bueno, los historiadores mismos se dan cuenta de que algunas cosas han sido noveladas y son leyendas otras porque no hay prueba. No es nuestro tema, pero eso está todo por internet. Bueno, lo que les quiero decir es que pueden, ustedes siempre van a Wiki, a la enciclopedia, ¿no? A Wiki. Ahí está para tener, bueno, ahí pasarán un año, tan solo ahí, ¿eh? Averiguando, indagando, viendo. Está muy bien, yo lo he visto. La información es correcta. Bueno, lo que pasa es que depende de quién la ponga, pues te das cuenta de que o se callan algunas cosas, se ocultan otras, y en otros casos la información está un poco parcializada, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay enlaces ahí, muy, muy importantes, si tú hablas inglés, bueno, lo lees, lo lees. Lo lees o el alemán, si lees el alemán, porque todo eso esos documentos son de la institución, no, nadie, eso no es de nadie, sino de ellos, y son ellos los que han sacado esto a la luz pública desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Poco a poco lo han ido sacando a la luz pública, y como hoy en día la verdad al cristiano no le importa. A nadie le interesa la verdad. Ese es un fenómeno que comenzó hace unos 60 años, 70 años. Y ya desde hace unos 30, a nadie le importa la verdad. Dentro de la iglesia, a los cristianos, ¿no? Entonces se puede decir cualquier cosa, puedes leer cualquier cosa de tu fundador, de tu denominación. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? La gente sigue. Bueno, está funcionando el otro fenómeno que es el terraplenismo teológico doctrinal, o lo que es lo mismo, la anorexia teológica, sí, ¿no? Que ves una cosa escrita por ellos mismos, que esa es la cosa, ¿no? Por sus propios congéneres, por su propia gente,
y son cosas que no son buenas, pero tú las aceptas. ¿Por qué? Porque a ti no, la verdad no te interesa. Al cristiano hoy en día lo que le interesa es que él cree en Dios y qué tiene que hacer para que le vaya bien, tener un trabajito y vivir bien. Hoy en día no se convierte nadie para que se lo coman los leones. No, eso ya, eso es historia pasada. No estamos ya en eso. Estamos para testimonio. El Evangelio, la red barredera es eso. Se ha echado la red, como ya explicamos en un vídeo pasado. Se recoge de todo. Y la misma Biblia lo explica, ¿no? Porque no es lo mismo decir predicar el Evangelio. Cuando se usa ese vocablo, predicar, predicar las buenas nuevas, porque la intención es la conversión, que decir como está en Mateo también, Mateo 24, por ejemplo, en Hechos también, para testimonio, son dos cosas distintas. Para testimonio es para que el hombre sepa, para que el hombre sepa que hay una figura llamada Jesús que vendrá, que es el Salvador, pero para que lo sepa. No es con la intención de crear convertidos. Es para testimonio, qué es lo que está pasando. La red ha sido echada. Ahí levantas una piedra en cualquier parte del mundo y hay iglesias pequeñitas, iglesias muy pequeñas, cristianas, de todo tipo, con toda clase de herejía y de doctrina. Eso no le importa a nadie. A nadie le interesa la verdad. Por lo tanto, esos coloquios, pues están publicados, son objeto de risa, comentario, no hace mella para que el cristiano se dé cuenta de lo que ha pasado y cómo han tergiversado la Biblia. Entonces, la han cortado. Con esas dos cosas ya tienen una idea de todo cómo ha sido. Ahora paso a decir lo siguiente. Es eso que han dicho de que esos libros hebreos, el libro de Hebreos, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis, son siete libros, sí. Bueno, pregúntate si el señor Casiodoro, ¿qué hizo? ¿Dónde puso segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan? ¿Dónde las puso? Las puso al final, en castellano y en inglés. ¿Cómo hizo este otro? No. Segunda de Pedro la puso al lado de Primera de Pedro. Segunda y Tercera de Juan en nuestras Biblias está al lado también. Sí, los deuterocanónicos, porque bueno, era la costumbre de aquella época, estaban allí. Pero el señor Valera, creo que fue él el que los quitó. Los quitó. Quitó los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, del Antiguo, no del Nuevo. Entonces, pregúntese por qué usted tiene hoy en día todos esos libros en ese orden. En ese orden. ¿Qué dijo Casiodoro? ¿Dijo lo que dijo el señor Lutero? No. Hizo, clasificando desde dos, haciendo dos cánones, porque lo que hizo este señor ahí en los feudos, o sea, de los príncipes, ¿sí? Lo que hizo fue crear dos cánones. El primero sirve, el segundo lo dejó al gusto suyo, porque él nunca, el señor, este señor nunca prohibió su lectura. Bueno, esos libros han llegado a nuestro tiempo, hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver quién los quita de ahí. Si están desde el siglo I. Están desde el siglo I, todos los 27 libros. Bueno, porque tienen que darse cuenta cómo se formó el canon. En aquel tiempo no había librerías, no habían imprentas, no había el correo que tenemos hoy en día, el correo normal, ¿no? No había nada de eso, no existía eso. Entonces Pablo, pongo un ejemplo muy sencillo, Pablo escribió una carta, pongamos por caso, escribió la carta a los Efesios, que también hay quien ha dicho que no es de Pablo. Dicho sea de paso, no, con mucha seriedad, no de juego. Dicho, no, ese griego es muy fino, por ejemplo, te lo dicen los especialistas. Pero el especialista nunca tiene en cuenta la doctrina. Nunca. Nunca tiene en cuenta la doctrina. Entonces,
Pablo escribió a los Efesios, por ejemplo, y escribió esa carta, pero escribió una. ¿Y a dónde fue? A Asia Menor. Porque allí está Éfeso, donde estaba Timoteo. Donde estaba Timoteo, su discípulo y su hijo espiritual. Y bueno, y las demás iglesias, pues las demás iglesias no lo tienen. No tienen. Hasta que un día un señor dijo, yo quiero una copia para mandarla, una copia, a ver quién me hace, que no, analfabetismo total. El hecho de poder saber ya leer y escribir ya es toda una profesión. Era. Por eso existían los escribas y los copistas. Entonces, alguien en otra iglesia, por ejemplo, la iglesia que estaba en la Odisea, por decir algo, le dice a la iglesia de Éfeso, oye, por favor, mándame una copia de esa carta de Pablo que tienen ustedes ahí. Y entonces buscaron a alguien que sabía hacer una copia, a lo mejor le pagaban o no, y entonces esa persona hacía una copia y la mandaba a la iglesia en la Odisea. Y eso fue poco a poco así, con los 27 libros. Con los 27 libros. Se tardó siglos en llegar a conocer cuál era el grupo de cartas, de escritos de los apóstoles, que eran leídas y usadas en todas las iglesias. Se tardó siglos. Y hubieron cartas que llegaron más pronto, más rápido que otras, porque había que hacer copias. Y después otra persona de otra iglesia, a lo mejor en Corinto, dice, oye, por favor, que esa carta que Pablo escribió a ustedes, los Efesios, me hacen a mí también una copia, pero es una para aquí y otra para acá, pero eso es poca cosa. El Imperio Romano se estaba llenando de cristianos y esas cartas tenían que llegar a todas partes y eso tardó siglos. Y unas cartas llegaban primero que otras. Y por supuesto, como tardó siglos, los cristianos mueren, ¿no? Morimos, porque este cuerpo es mortal, está sujeto a corrupción. Y después quedan los nuevos cristianos. Y los nuevos cristianos, si recibían una carta que antes no estaba, tenían todo el derecho de preguntarse, ¿y esta carta será canónica? ¿Esta carta quién la escribió? El problema al principio no era doctrinal. El problema en el siglo XVI, que reavivan esto, lo tienen que reavivar otra vez, desempolvar y reavivar. El problema era doctrinal, teológico. Ya llegaremos allí. Pero ahora permítanme decirle, en parte, por qué habían sospechas sobre qué. Sobre la teología, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres en el siglo I, el señor Policarpo del siglo I-II, el señor Papías, el Ignacio de Antioquía, Ireneo, hablaban de la ley. No, señor, este señor no tenía buena opinión de Ireneo. No, Martín no tenía nada, ni de Tertuliano. De quien único opinó bien fue de Agustín de Hipona, de quien él toma su doctrina, ¿no? Su predestinación, porque era Agustín de Hipona quien origina él en su vida esa doctrina de del destino maniqueo, destino, de los iluminados, la origina él, la origina el señor Agustín de Hipona, que no era su doctrina al principio de su conversión, de su vida cristiana y de su ministerio, no era, pero claro, pasaron años y años y años, y al final de su vida cambió. Y el señor, estos señores de la Reforma le creen a él, pero no opinaban nada bien de padres apostólicos, apostólicos, no de la iglesia, allí, descendientes directos, discípulos de los apóstoles. No opinaba nada bien de Ireneo, ni de Tertuliano. No habla bien de Jerónimo completamente, tampoco, tampoco. No habla bien de Jerónimo. Así que eso lo dejamos ahí. Lo pueden averiguar porque está en internet, como les he dicho. Eso está en internet. Eso está publicado desde hace tiempo. Se sabe. Que no lo sepan ustedes, porque ustedes van siguiendo a sus líderes que tampoco lo saben. Eso es lo grave. Ni tienen interés en saberlo. Están de terapeutas. Terapeutas de púlpito.
Bueno, entonces, esos nuevos creyentes, retomo lo que decía, en el siglo II, siglo III, se preguntaban si esas cartas que estaban llegándoles nuevas, como nuevas, por ejemplo, Santiago o Hebreos, esas que supuestamente que fueron, ¿no?, fueron citadas ya en el siglo II, pues esas cartas, ¿quién es el autor? Al no tener el nombre del autor explícito, de manera explícita, pues bueno, uno se, lógicamente uno se pregunta, ¿y esto, esto es canónico? Decir canónico es decir, tiene autoridad doctrinal, porque lo demás es esa idea de que de dos cánones, una con autoridad para hacer doctrina y otro canon para que tú lo puedes leer a tu gusto, si quieres, y si no lo lees no pasa nada, no te pierdes nada, porque no sirve para hacer doctrina teológico, no, no, teología, eso nace en el siglo XVI. Bueno, el terraplenismo teológico existe. Ven la curva, los terraplenistas, y dicen, no, eso es plano. En teología pasa lo mismo porque eso es un fenómeno de la mente. Pero no estamos explicando eso aquí tampoco. Buscan un psicólogo y un creyente, un buen psicólogo, y se los explicará, creo yo. Entonces, ¿es muy viejo? No, señor, eso sucedió con muchos reyes de Israel. Sí, señor. Pero no me voy a desviar ahí, porque eso es un fenómeno muy antiguo. También sucedió con los reyes de Israel. Eso. Bueno, entonces, habían dudas, habían sospechas. Pero ya en el siglo IV, a principios, 300, 310, habían dos, tres listas con los 27 libros. Y cuando llegamos al 395, cuando se oficializa el canon, allí estaba Agustín de Hipona, sí, Jerónimo también, y otros líderes estaban allí, ¿eh?, conocedores de todo, de la historia, testigos. Ellos aprobaron los 27 libros allí en el 300, no, Concilio de Roma. Hubo unos previos en Cartago, sí, también con los mismos 27 libros, antes del 397. No, no, no. Ellos no decidieron qué libros tenían que eran los que formaban parte del canon. Ellos no deciden eso. Allí, Agustín de Hipona y Jerónimo y otros, era un concilio de obispos, no de curas. Tengan cuidado con esto, porque no habían curas allí. Señores, la Iglesia de Roma, como la conocemos hoy, de manera incipiente comienza a formarse a partir del siglo V. Ya empieza a versele la cara bien, como la Iglesia de Roma de hoy, que todavía no era como la de hoy. Bueno, en sí mismo el Estado Vaticano como Estado no existía tampoco. Va a llegar pronto, pero no existía. Bueno, entonces, en ese concilio que se reúnen, como el concilio de Nicea, ¿no? Se reunieron 300, 380, así, se reunían de todo el imperio, de todas las iglesias del imperio, y se preguntaron allí, ¿cuáles son los libros que se leen en las iglesias? ¿Cuáles son? Y bueno, salieron a relucir esos 27 libros. ¿Y por qué había que hacer eso? Porque habían más de 200 libros. Habían más de 200 libros, desde el siglo I, los llamados apócrifos, los llamados apócrifos. Evangelios apócrifos, el apocalipsis, literatura apocalíptica, el Evangelio de Pedro creo que fue, o el apocalipsis de Pedro, el apocalipsis de Pablo, que no dice nada que no sea cierto. Pero claro, fue canónico en algunas iglesias, en algunas fue canónico, en algunas se estuvo leyendo y se le consideró canónico. Pero el Espíritu Santo estaba allí obrando. Entonces, poniendo en las iglesias lo que era. El diablo siempre ha querido meter su mano, y Dios lo ha permitido, pero
no para agregar ni para quitar, porque el Señor ya lo había garantizado en Apocalipsis 22, cuando dijo, al que quite, yo lo quito, y al que agregue, yo le agrego. Entonces, sí, bueno, en ese concilio lo que se hizo fue eso. Es decir, ¿cuáles libros son los que se están leyendo en todas las iglesias del imperio cristianas? ¿Cuáles son? ¿Y qué cuáles surgieron? Ya, no estamos entrando en detalles, ¿eh? Es un vistazo general para todos, para que sepan un poco. No se dejen engañar por estos terapeutas de culto, que hay a millones en todas partes, grupos pequeños de 50, 20, 30, que han surgido en los últimos 8 años, 10 años. Pero no son terapeutas. Básicamente lo son. De doctrina, exégesis y esas cosas, no. Y mantienen su denominación, su iglesia, histórica, que nace en algún momento de la historia, con la doctrina que se creó allí, como es la del siglo XVI. Entonces, bueno, sucedió eso. Y allí se aprobó, se oficializó, simplemente se reconoció los libros que eran leídos de siempre, desde el siglo I. Unos entraron en el canon más tarde que otros. ¿Por qué? Porque llegaron a sitios del imperio, a grupos cristianos del imperio, más tarde llegaron. No habían bibliotecas, no habían imprentas, no había una producción en serie. Había que copiar libros y libros y copiar y copiar y copiar y enviar y enviar. Policarpo hizo una gran labor en este sentido, ¿no? Habían copistas dedicados a esto. Allí estaban los copistas gnósticos, ¿sí?, de Alejandría. Y esas cartas, por eso la iglesia, exactamente la iglesia griega, los aceptó a todos casi desde el principio, casi, sin ningún problema. El libro de Hebreos lo aceptó, sí. Y segunda de Pedro también. No. Bueno, en el blog está. Yo hace en el 2017, ¿no? Pusimos las evidencias del libro, no sé por qué razón, comentamos el primera o segunda de Pedro. Segunda de Pedro, sí. Ese que han puesto ahora, ¿no? Lo comentamos y yo puse allí las evidencias internas y externas. Claro, es un libro aceptado como canónico. Canónico significa que no le vas a quitar su identidad, y no le vas a quitar su autoridad exegética y su autoridad canónica. Es decir, sirve para hacer teología. Manda, sí, manda. Tiene voz y voto a la hora de hacer doctrina y teología. Pero claro, le hace usted segunda de Pedro y verá que va contra qué. Es tan difícil. Aquellos que, habiendo conocido el camino de justicia, dicen, ¿no?, conociendo, el vocablo conocer, se vuelven atrás. Pero claro, esa es una doctrina que va contra la de este Señor. Y quitó todo lo que era así. Ya, bueno, vamos a entrar en detalle específicamente con el libro de Hebreos. Ahora mismo. Pero esto es un vistazo general que tienen que saber. No. A ver. Que lo vemos. Esta es mi Biblia de estudio. Conmigo tiene esta 36 años, creo. 37. Mi Biblia de estudio. Que me dedicó la iglesia mía. Aquí estaba la dedicatoria. En ese momento estábamos de misioneros. Bueno, segunda de... Es la que siempre me ven, ¿no? A veces la pierdo por ahí, pero es la que siempre me ven. Mira, salió. Bueno, salió primera de Pedro. Segunda de Pedro. Leo esta parte nada más. Esta es segunda de Pedro. ¿Sí? Instrucción a la segunda de Pedro. No quiere decir que esto que vamos a leer ahora, que esté aquí, no quiere decir que vaya a estar siempre. Porque todo depende del editor. Si el editor es mormón, dirá algo a favor de los mormones aquí.
Si el editor es ruselista, dirá aquí algo a favor de los ruselistas. Si el editor es adventista, ya sabemos lo que dirán. Si es calvinista o luterano, ya sabemos lo que va a decir aquí. Aquí donde voy a leer ahora. Pero ojo, se los estoy enseñando. ¿Qué dice? No les voy a leer todo, sino concluyendo. Esa es la conclusión. En la introducción a la segunda epístola al apóstol Pedro, por lo que puede aceptarse al apóstol Pedro como su autor. Lo está diciendo. Es lo primero que dice. Puede aceptarse sin ningún problema. En cuanto a la autoría, si así lo hacemos, la fecha debe ser colocada al final de su vida, o sea, en el año 64, según una antigua tradición. Bueno, ahí está. ¿Hay algún problema en cuanto a la autoría? ¿Menciona algo? ¿Menciona que la dificultad es doctrinal teológica? No, la dificultad no es teológica. Va a ser teológica en el siglo XVI. ¿Y de qué se van a valer? De que, dice que está escrita por Pedro, pero no es de Pedro. Bueno, entonces, como digo, cada carta llegó en un momento determinado. La mayoría ya en el siglo I, la mayoría se conocían, alguien las conocía, porque son citadas, si no de manera directa, de manera indirecta, porque no siempre, aunque las citaban, citaban alguna escritura, no siempre decían de dónde la tomaban. A veces citaban de memoria, ¿sí? De memoria. Pero ya por la frase se sabe de dónde viene esa frase. Que eso lo hacen y lo aceptan cuando les interesa, claro. Y todo depende de quién, de a quién usted lea. A quién usted lea. Usted está leyendo, si usted lee a un mormón, usted va a tener que opinar como un mormón. Lo siento. Y si usted lee a los ruselistas, usted terminará quitándole la deidad a Jesús y creyendo lo que está en los libros ruselistas de los testigos de Jehová sin Cristo. Esa frase la añadieron hace 30 años, que antes solo era testigos de Yahvé, de Jehová, ni siquiera Yahvé. Pero cuando se dieron cuenta de que en los países latinos, sobre todo muy católicos como Italia, España, sobre todo España, sí, eso de Jehová solo, ¿no? Entonces le agregaron lo de cristianos. Pero eso, los testigos de Jehová de hoy en día, eso, ellos no lo saben. No lo saben. Yo porque vengo de la década del 40-50. Lo he vivido todo. Cuando me convertí, para mí, a mí me parecía que todo estaba pasando allí en aquel momento. Pronto empecé a darme cuenta que todas estas cosas son muy antiguas. Son muy viejas. ¿Eh? Entonces, y por eso hubieron dudas. Pero en el siglo, a finales del siglo, del siglo IV, se hace oficial la lista de los 27 libros. Y todos comentaron esos libros. El señor Agustín de Hipona comentó eso. Que tenían también sus pequeñas reservas por la autoría, no por la doctrina. Y el mismo Jerónimo también, claro, es normal. Es que yo recibo ahora un libro que no conozco y me dicen que es canónico y yo no lo he visto nunca. Y aunque tenga, como es el caso de Pedro, del apóstol Pedro, aunque tenga el nombre del apóstol, yo sospecho, o sea, tengo derecho a sospechar y corroborar a ver si realmente es canónico y con la autoridad que le da la canonicidad, que es la de poder hacer teología con ese libro. Hacer teología con ese libro. Entonces, y una vez que lo pruebe y que haya una cierta unanimidad en el imperio romano, entonces yo lo incluyo. Bueno, por supuesto, si no tiene energías, por supuesto, porque lo que se hizo allí en ese concilio fue quitar cientos de libros apócrifos desde la época de Marción, sí señor, siglo I. Marción se quedó solo con el Evangelio de Lucas y le quitó el primer y segundo capítulo porque era muy judío, o algo así, ¿no? Todo lo que era judío él lo quitaba. Él era obispo,
No, 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 no era un miembro de iglesia. Era un señor muy piadoso, hijo de, diríamos hoy, hijo de pastores, pero hizo lo que hizo, y muy tranquilo, y tuvo éxito. No le cayó un rayo del cielo para matarlo. Tuvo éxito, Dios lo deja. Dios ha dejado que todo esto avance para ver y saber quién ama la verdad. Como ya les dije en vídeos pasados, ¿no? Deuteronomio 13. Bueno, entonces, eso ha sido así. Entonces, hoy, en el siglo XVI, reavivaron eso y pasó lo que estamos contando también. ¿Y qué pasa? Ahora llegamos al siglo XXI y les parece a esta gente que esos libros no, esos libros no. El señor Lutero, nadie ha quitado esos libros del canon. Del canon en sí no. Lo que han hecho ha sido, en el siglo XVI, dividirlo. Dividir, es decir, hasta aquí las epístolas de Pablo, los evangelios, hasta aquí, esa es la palabra de Dios inspirada sobre la cual se puede hacer teología y doctrina. Ya usted hasta aquí tiene la palabra de Dios como que tiene el mensaje divino, ¿sí? A partir de aquí, ahora de aquí en adelante, yo le dejo estos libros, usted los puede leer o no. Incluso lo dice, si usted no los lee, no pierde nada. Digo, ¿qué dices, loco? Te voy a hablar de Hebreos, porque es el único libro que dice sobre el Señor y su sacerdocio lo que está registrado ahí. Y entonces dice eso, de aquí para en adelante usted puede leerlos. Sí, libros como libros que, bueno, que son de consuelo, libros, lecturas que son de ayuda emocional, espiritual, ¿no? Como quien lee un libro terapéutico para el pensamiento positivo y esas cosas, ¿no? En este caso, el libro de Hebreos, por supuesto que no tiene nada terapéutico, pero es una lectura edificante, sí, pero no me puedes hacer teología con eso, que fue lo que dijo. Que fue lo que realmente digo. ¿Por qué? Porque tienen un nivel inferior. Tienen un nivel inferior, no sirven. Están en otro vídeo, he dicho, ¿no? La comparación que hace entre Hebreos 6:4, 6:4 y Romanos 3:28, que allí aquella, en el vídeo lo hicieron, no lo hicieron bien, ¿eh? Bueno, cambiaron los números, ¿no? Pusieron Romanos 28 es 3, algo así. Bueno, los números se invirtieron ahí. Pero es Romanos 3:28. Y Finglio se lo señaló. Le dijo, eso, lo que acabas de hacer, sí, pero, amigo, cuando uno está envuelto en los excesos que estuvo esa gente, de eso yo no quiero hablar. Lo nuestro es la doctrina y la teología. Te pasas toda una vida negando la ley y encima caes en los excesos de aquello de peca fuerte y al final yo no diré nada porque eso a mí me ha afectado desde hace años, el día que lo leí. Usted puede leerlo en alemán incluso si quiere. Bueno, esto es una introducción, una aclaratoria de cositas, detalles, son cositas para que ustedes se metan en estas enciclopedias, compren otras, averigüen, sabiendo que el canon tomó 4 siglos para saber cuáles eran los 27 libros. Al principio Asia Menor, porque todas las cartas, casi todas, fueron escritas para esa zona. Y allí se aceptaron desde el principio casi todas, sin ningún problema, la iglesia griega. Eso que llamamos la Iglesia griega de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Después, esas cartas llegaron al resto de Europa más tarde y al norte de África, Egipto, Alejandría, donde estaban los gnósticos, el centro gnóstico de Clemente de Alejandría. Allí estuvo, pero allí estuvieron personas importantes como Tertuliano también. Tertuliano, por ejemplo, Orígenes. Que gracias a Orígenes pues sabemos cosas importantes también. Así que eso ha sido así. Ahora, usted pregúntese una cosa, ¿por qué tiene usted esos 27 libros en su Biblia? Nadie se ha atrevido a quitarlos, ¿por qué? Ah, porque venir en el siglo XVI y decir esto no los pongo, es una cosa
que te pone todavía en más evidencia. La psicopatía que traes, te la pone, déjalos ahí. E hizo bien en dejarlo, pero la aclaratoria que hizo, que dura hasta el día de hoy, ¿ah? Porque eso sigue vigente para ellos en el día de hoy, y esa es la razón por la que una parte importante de esto que llamamos evangélico, que no es evangélico, porque esas son muchas doctrinas tomadas de los bautistas generales, de Wesley y de Arminio. Por cierto, yo no soy arminiano, ¿eh? Siempre les he dicho que soy bautista. Bautista. Y no voy a volver a hablar de eso ahora, pero soy bautista. Ni soy arminiano. ¿Quién era Arminio? Un gran calvinista, formado en la Ginebra de Calvino. Profundo calvinista, sí señor, y en su ministerio, después de sus estudios y todo lo demás, en su ministerio, le dijeron, por favor, mira, no me acuerdo el nombre de él, es un nombre un poco alemán, es un nombre alemán, o holandés, esos nombres que hay que hablar holandés para poderlo pronunciar, pero se les puede poner allí, escrito, ¿no?, para que lo busquen en internet, que le hacía una fuerte oposición al señor Juan. Y entonces acudieron a Arminio, que era una joya calvinista. Una joya calvinista. Le dijeron, oye, vamos a hacerle frente a este señor que va contra el calvinismo. Y dice, sí, sí, yo lo haré. ¿Y qué hizo el señor Arminio? A ver, ¿qué es lo que le hemos dicho a todos ustedes? El señor Arminio empieza a leer la Biblia. Empieza a guiarse por la Biblia. ¿Y qué otra cosa hizo? Se fue a los padres apostólicos, sí señor. ¿Y qué pasó con el señor Arminio? Que Arminio se nos hizo arminiano. Y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este hombre está loco. El Juan. Bueno, pero es lo que le ha pasado a todos estos también. Lo que pasa es que él no estaba, esta fortaleza no lo había por alguna razón. Pero ese es otro tema, pero lo decimos. Esa fortaleza no había logrado penetrar bien en su cerebro y no se volvió anoréxico doctrinal, ni terraplanista teológico. Se dio cuenta. Como ha pasado con algunos otros. Y allí mismo empezó su labor. Y muchas de las cosas que están escritas nos vienen, que tú dices que son evangélicas. Sí, es verdad, son evangélicas. Pero nos vienen de esas líneas. Wesley, Arminio, los hermanos bautistas generales, no particulares. Generales, nos viene de ahí. Eso está todo en internet, está todo en los libros. Bueno, los 10 tomos que les recomendé, allí está precisamente la historia de este señor Arminio. Yo se los digo a ustedes, no, que me guiado por la Biblia, porque yo hice todo el griego, y después seguí con el griego, y después empecé a hacer exégesis. La exégesis de la Biblia es muy clara, es muy claro, señores, lo que enseña la doctrina. No, lo digo con toda sinceridad. Usted no tiene que ir a la universidad, como mucho si quiere vaya a un instituto bíblico, pero si estudia estudios bíblicos, si hace esa mención, usted verá lo que dice este sagrado libro, todos los 27 libros. No me quite ninguno, no me los quite, como hicieron en el siglo XVI, hasta el día de hoy. Y esa doctrina es la que han heredado todos estos bautistas presbiterianos particulares. Que es lo que más abunda por ahí, por lo menos en apariencia. Niegan el libro de la vida, tienen que hablar de que eso de vencer es vencer para los premios. Bueno, toda una serie de barbaridades. Entonces, hagan eso, averigüen. Ya con esos 10 tomos, cualquier otro libro, ¿no? Yo estoy recomendando aquellos que me parecen de un historiador que suele ser bastante imparcial, ¿no? Y, o se acerca bastante a la imparcialidad. Hay otros
muy, muy imparciales, de ellos mismos, de su grupo, que dicen la verdad. Dicen, no, pero es que este señor, el otro señor, ¿qué tienes que hacer tú? Lee la Biblia. Pregúntate si Casiodoro pasó por todo eso. ¿Le creía o tuvo que huir de él y del otro? Pregúntatelo. Aquí aclaro eso, ya de una vez.